Ministerio del Interior. Básicamente la capacitación que está realizando aquí en la subzona es a los nuevos compañeros policías que van a realizar el relevo del otro 50% aquí en la cárcel del Ture. Lo que se trata es que la policía, a pesar de que ya tiene su capacitación, darles un granito más para que ellos puedan desenvolverse en este nuevo campo que es nuevo prácticamente para la policía, ya que anteriormente estaba a cargo únicamente de los agentes de seguridad penitenciaria. Lo que se está dando es lo que es el nuevo modelo de gestión penitenciaria, los protocolos, la actividad que van a realizar exclusivamente los policías, ya tanto en los filtros como en las partes externas de lo que son los centros, en el centro del Turi. También es lo que se les da, lo que son los derechos humanos aplicados a la gestión penitenciaria, el manejo de los equipos tecnológicos que existen en el nuevo modelo de gestión penitenciaria, cuáles son los grupos prioritarios, grupos vulnerables, los derechos de las personas privadas de libertad. Se puede decir lo que es las obligaciones que tienen las personas privadas de libertad dentro de la cárcel. Se les está indicando, si se les pasa videos, cómo era anteriormente los centros anteriores y lo que son los nuevos centros actuales, que son prácticamente las regionales, tanto en Atacunga, con Guayaquil, y la cárcel de aquí en Cuenca, que es el Turi. Ministerio del Interior.